Manolo Zuna te trae de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde el show perfecto. Un show radial de humor, entrevista, educación y sano entretenimiento. El show perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Edward Familia. Por los 40 Radio de los 88.5 FM. El show perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba. Hoy un reencuentro de nuevo. Es como creo que la segunda o la tercera el segundo vez. Round. Segundo round de mi encuentro con mi amigo, con mi hermano, un comunicador, un político, un ex presentador de noticias, como lo conocimos inicialmente. Un moderador. De debates. Uno de los mejores moderadores, el hombre. En su segunda temporada de relanzamiento. Sí, pero una cosa que relanzado política y públicamente y comunicacionalmente relanzado. Aquí está nuestro hermano Víctor Gómez Casanova. ¡Bienvenido! Me dicen Víctor Reloaded. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Está bien. ¿Te dicen que ahora que tú te pareces más a tus hijos? Bueno, que tus hijos se parecen más a ti. Sí. Eso es bueno. Sí, claro. Porque hay que hacerse un upgrade de vez en cuando. Como debe ser. Una reingeniería. ¿Tú te has hecho algo en tu rostro? No. ¿Tú no te has apoyado ni botox ni nada? No. Pero bien, ese rostro. Gracias. ¿Qué edad que tú tienes? ¿Tú puedes decir? 48. Ya. Hay que empezar temprano. Sí, pero tú estás niño. Estoy rindiendo de hace mucho. Oh. Mira, Manolo, con 32, ¿cómo está? Gracias. Ay. Adelante todo. Lo que pasa es que cuando yo era pequeño, Manolo me enseñaba a cruzar la calle. Me dio algunos consejos de cosmética. Víctor, gracias por estar aquí. Y cuando me sacaba los gases. Víctor, ¿en qué tú estás ahora mismo? Porque yo te siento a ti como en un mood de... Relax. No. Tú tiras unos fuegazos y como que tú apareces, tiras unos fuegos y después como que te... No, yo estoy relax mode, yo estoy tranquilo, yo estoy quitado. ¿Full? No full, pero por primera vez en mi vida, a mis 48 años, estoy sintiendo una plenitud en términos profesionales y personales que no la había podido conocer antes. Y ustedes me van a entender porque yo creo que a ustedes les pasa lo mismo. Manolo siempre ha sido un actor de teatro y un presentador de un guión preelaborado por un consejo editorial o por un productor ejecutivo. Entonces no es lo mismo cuando un director o un productor contrata o llama a Manolo a participar en una obra y le dice, por favor, este es el guión, yo quiero que tú me des tu opinión y me digas si tú puedes participar en esta obra, a que Manolo diga, fuera producción, ahora mi productor soy yo, mi personaje lo diseño yo, mi línea la digo yo y mi programa o mi obra la diseño yo. Tú por igual, no es lo mismo que tu mamá o una persona de diseñadora de modas contrate tu esbelta figura o tu imagen para hacer una pasarela que cuando tú decides ya poner tu propia tienda, sí, diseñar tu propia ropa. Entonces estoy en esa etapa, en lo que ya digo, lo que pienso, lo que quiero, lo que creo que debo decir, lo que siento, independientemente de que Manolo, con todo el cariño que le tengo, o Anabel, con todo el aprecio que le tengo, se vayan a sentir mal. Porque antes, cuando tú involucras la comunicación con la política, tienes que tener cuidado con lo que dices, porque le puede afectar a fulano, le puede hacer daño a Perencejo, o fulano se puede sentir mal contigo. Entonces ya yo como que me quité de ahí. Entonces, ¿se podría decir, Víctor, que tú has decidido emprender tus propias plataformas comunicacionales? Sí, en eso estoy. ¿Cuáles son los horarios que manejas? Yo estoy, por ejemplo, tempranito en el sol de la mañana. Sí. Yo abro la emisora a las 5. Sí, yo estoy de 5 a 7. Ah, madre, pero tú te acuestas antes de que termine el noticiero de la 10. Yo en eso tengo que corregirme un poquito para acostarme más temprano. Ok, tú arrancas a las 5 de la mañana. Yo arranco a las 5. Pero yo, mi alarma es 3:38. No. Pero tengo la ventaja de que Víctor, mi hijo, se levanta esa misma hora porque él abre el gimnasio a las 5. Entonces salimos juntos, 4:30, a 5:45. Él para el gimnasio y yo para la emisora. Perdón, ¿a qué hora se duermen los dos? No, Víctor se acuesta a las 8, está durmiendo. 8:30, como muy tarde, ya está durmiendo. ¿Pero no tiene ni novia?
Sí. Y pero, otra que hace fitness. No, sí, pero ella sí, sabe ella que es de fin de semana. Sí, no, y él tiene una disciplina que yo se la admiro a ese niño. O sea, Víctor con sus 26 años es una cabeza muy bien diseñada en cuanto a sus horarios. Y él tiene su novia, él tiene sus amigos, él tiene su salida, pero tiene que ser entre tal hora y tal hora. Y una cosa buena que él tiene que a mí me sorprende. Él habla contigo, yo lo he oído, textea contigo, y él te dice, nos vamos a juntar de 5 a 5 y 45. Ya. Y entonces tú le dices, pero ¿por qué a las 5:45? Y a las 5 menos 5 está ahí donde se citó contigo. Y le dice, a las 5:45, porque yo tengo que estar a las 6 en casa cenando, que mame un salmón, una cosa, una carne, y me toma 15 minutos. O sea, él calcula hasta el tiempo que le va a tomar llegar de un punto a otro. Claro, bien, entonces estás un de 5. De 5 a 7. A 7. Sí. Wow. Entonces, de ¿el horario salgo, tuyo no, en sociedad? Es una no, es una producción compartida. Estamos Humberto Paniagua, Luis Ramírez, Benny Metz, está Ramón Paulino desde Santiago, está Manuel González Tejera Manegonte con fotosíntesis, nuestro querido director que es quien nos hace la coordinación, que es el primero que llega a abrir la emisora, Isaac Maduro, y está también nuestro buen amigo Rafaelito el baby. Díaz. El baby, el vampiro. Sí, sí, sí. Empezó con ustedes, por eso lo menciono. Y entonces, y está Rafaelito Díaz en los deportes, entonces yo salgo a las 7. A veces me quedo un ratico ahí. De 5 a 7, tú. De 5 a 7. ¿Y te va a acotar tu casa? No, ahí me voy al gimnasio. ¿Tú eres el coordinador de eso ahí? No el coordinador, lo coordinamos entre todos, pero participamos todos. De ahí me voy a casa, desayuno, pico algo, me voy al gimnasio. Entonces ahí me voy al club. Sí, yo estoy trabajando en el club Vistas Golf Country Club de don Marcos Malespín. Entonces hago horario allá. ¿Tú eres relaciones públicas? No, yo soy el gerente general del club. Pero a veces, ¿qué pasa? Que también a veces tengo reuniones con clientes o temas y lo manejo en la ciudad antes de coger para allá, porque cuando cojo para allá me quedo para allá. Claro. Y entonces a veces manejo también participaciones en otros programas o hago otras producciones. Por ejemplo, con Iván Ruiz en Radio Televisión Dominicana he estado ahora haciendo transmisiones especiales con los debates, con las elecciones, ahora con la toma de posesión. Pero excelente, excelente. Gracias. Tengo que felicitarte públicamente. Gracias, excelente, gracias. De verdad que sí. Gracias. Entonces estoy quitado de política. Primeras elecciones, Manolo. Que yo veo desde las gradas. No, ¿tú no en el terreno? ¿No tuviste ninguna participación? No. Bueno, o sea, analizando. Pero lo que te quiero dejar dicho es que no pujé carrera por ningún equipo. Víctor, ¿por qué tú le sacaste los pies a Danilo Medina? No, ¿o Danilo te sacó los pies a ti? No, de ninguna manera. De no, de ninguna manera. Mantengo. Tú ves, esa es otra cosa que también me permite. Antes, por ejemplo, si tú eras amigo o funcionario o aliado de uno, tenía que tener cuidado con el otro, porque entonces sí, le dicen exacto, que tú. Sí. Y ahora ya no siento esa presión. O sea, por ejemplo, yo voy y hablo con el presidente Medina, hablo con el presidente Fernández, hablo con el presidente Abinader, hablo con el presidente Mejía. Entonces me siento ya en una en una atmósfera, en un ambiente más distendido. Porque entonces, si yo soy amigo Manolo y me ven hablando con Anabel, hey, ten cuidado. Entonces ya esos chismes. Tú sabes, Manolo, que yo te dije un día fuera del aire, y te lo digo ahora aquí en el aire, que algo que es para mí muy decepcionante de la actividad política es que mientras tú entras a la política con aspiraciones, tú quieres ayudar a la gente, tú quieres hacer cosas, tú quieres. Y en la medida en que tú vas ascendiendo y tú vas creciendo políticamente, te divorcias en la mecánica de la rutina diaria de tus intenciones de cuando empezaste. Primarias, sí, sí. De las primarias. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas energías, mucha atención. Ten cuidado con Anabel, que está diciendo de ti tal y cual cosa. Mira, no te juntes con Manolo, que después dicen que tú tal cosa. Aclarar chismes, evitar zancadillas, corregir situaciones, aclarar falacias. Entonces es tanto el tiempo que tú la dedicas a eso. La política se ha puesto muy, muy farandulera. Sonidista se ha puesto. No, lo que se ha puesto es muy superficial, mucha cháchara, mucha palomita en sin caliente. O sea, tú entiendes, mucha espuma, poco contenido. Y tú ves que, por ejemplo, se está robando más que en la era de ustedes. O en la era de ustedes se robaba más. Yo creo que lo que ha sido la corrupción o el robo en la administración pública o en la política siempre ha sido más la percepción que la realidad. ¿Cómo? Y te voy a analizar el por qué. Cuando gobernaba Balaguer, decían que los reformistas eran lo más corrupto. Y entonces, Manolo, yo te confieso, no te faja, ¿verdad? No. Pero lo analizamos fríamente. Sí. Entonces, Manolo, yo he tenido la oportunidad de ver unos cuantos amigos de papá. Que no voy a mencionar nombre por razones obvias, por delicadeza. Coño, Manolo, que yo digo, pero bueno, acá yo me acuerdo que decía con fulano. Y tú lo ves que tú quisieras. Abatido. Sí.
Ok, robó poco. No, Manolo, yo creo que es... ¿O está de valor el dinero cuando ellos robaban? No, Manolo, es que cuando tú eres funcionario público, la gente percibe como que meten a todo el mundo en un mismo saco. No, es verdad. Y entienden que todo el mundo la tiene cómoda y que todo el mundo se robó todo y que todo el mundo se llevó todo para su casa y que todo el mundo está cómodo y que tú estás sano. Entonces, no necesaria... Porque mira, aunque yo conozco un director de Bellas Artes que llevó hasta la estatua. El día... Y una estufa que llevó de Bellas Artes. Pero la percepción... Acabó. Pero la percepción es que quizás... que la mayoría es cierto. Sí, es porque cierto. Mira qué pasa. Cuando tú eres funcionario público, tú estás cómodo. Porque tú tienes una serie de privilegios y una serie de condiciones que te permiten mantener un estatus que cuando tú sales de ahí, ya no lo tienes. Víctor. Entonces la gente percibe que tú lo tenías y que tú lo mantuviste porque hiciste cosas indebidas. ¿Cómo ustedes, por ejemplo, tú en el Partido Reformista no tuviste tanta... Como tanto conocimiento. Malo tuvo tu padre, ¿no? ¿Eh? Ay, pero Manolo, por ejemplo, lo está salvando. Ahora se nota que tú eres amigo de Víctor. No, Manolo. No, es verdad, es que no. Pero tú sabes que tienes un conflicto con Balaguer, ¿verdad? No, pero nosotros lo hemos analizado. No, hemos hablado y eso. Sí. En el PLD, para la campaña y todo eso. ¿Cómo ustedes hacían los fraudes? ¿Cómo es que aquí se hacen los fraudes? Los días de la elección, buscar fulano, los cuartos, vamos a tumbar. ¿Y cómo es la vaina? Mira. Para la gente sepa, porque esto es educativo aquí. Mira. En el caso, para educarse fraude. Para educar para la gente sepa cómo se hace los fraudes en este país. En el caso de Balaguer, tú tienes que diferenciar el Balaguer de los 12 años versus el Balaguer de los 10. Muy lejos, sí. El Balaguer de los 12, más que un fraude electoral, era una confrontación política armada. Acuérdate que estaban los grupos de izquierda, acuérdate que estaban los asaltantes, las bombas, los policías, las luchas militares, los incontrolables. Entonces, más que un fraude en una urna con una boleta, era un tema muy, muy de armas a tomar con un país saliendo de una revolución. En los 10 años, el tema era más de irregularidades en las mesas. Con el tema de los dislocamientos del padrón, con el tema de los cambios de mesa, con el tema de que la cédula mía... El tipo que traían de fuera, un empresario que traía a un hackeador de fuera. Que el famoso empresario que anda por ahí. Pero acuérdate que en ese momento la computadora era... O sea, la computadora en esa época era como la inteligencia artificial ahora. Algo que, que no todo el mundo sabía de eso. ¿Tú entiendes? Claro, que el empresario no vaya a empezar que un empresario de empresa, sino un empresario artístico, que era el que se encargaba de traer el tipo para pa montar los fraudes. Entonces, en la época ya post Balaguer, ya el PLD. Con el PLD, ¿cómo eran los fraudes? Ya ahí, más que un fraude electoral, se establecían estrategias. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tú recuerdas que Franklin Almeida, en los gobiernos de Leonel Fernández, en paz descanse don Franklin, siempre era la persona que se encargaba, creo que él era el secretario de Asuntos Electorales o el director del padrón del PLD. Y entonces identificaban, cuando el PLD se abrió, ¿tú te acuerdas? Que primero eran 13.000 miembros y después entonces se abrió. Y después pasó a ser un partido de masa. Exacto. Pues en esa, ¡lo sé todo! Entonces, en esa transformación de la dirección electoral, ellos identificaban y él tenía un software muy efectivo, Manolo. Entonces, desde antes, Manolo, ¿cuánta gente tú vas a llevar a votar? ¿Y quiénes son? ¿Y en qué colegio votan? Y entonces, desde temprano veían los colegios, las mesas, y entonces los recintos, y entonces se adjudicaban presupuestos, facilidades, vehículos, logística, la llamada logística. Exacto. Entonces, después eso se fue desvirtuando al picapollo, los 500, el tema. Y así hemos ido diseñando esta cultura electoral. Danilo, ¿cómo ustedes hacían el fraude? No, con Danilo no se hizo fraude. Recuerda que Danilo ganó en el 2012. Ahora ya en el 16. No, en el 16 ganó más con más alta 62. Votación. Sí, Danilo. Sí. Lo que, aún lo que, con tanta gente votando. Lo que la cultura, la cultura, la cultura electoral, mira cómo ganó Abinader ahora también. Mira, Manolo, te voy a decir algo en lo que yo creo que la República Dominicana ha avanzado mucho en términos políticos. Antes, tú tenías que concentrarte en ganar la elección el día de. Ahora no, ahora tú te concentras en ganar la campaña. Y cuando tú ganas la campaña, ya el día de tú vas más cómodo. Aunque ¿y cómo es ganar la campaña? Porque la gente un poco... Por ejemplo, claro. Hay candidatos que ganan campañas y pierden elecciones. Y hay candidatos que pierden campañas y ganan elecciones. En el caso de Abinader en el 24, Abinader ganó temprano. Ganó la campaña y le fue más fácil ganar la elección. Muy bien. Por ejemplo,
Danilo Medina en el 16 ganó la campaña y ganó la elección. Sí, sí. Sin embargo, en el 12, Hipólito ganó la campaña con Llegó Papá. Y Danilo ganó la elección con hacer lo que nunca se ha hecho, continuar lo que está bien. Es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que en la cultura, el dominicano, yo creo que en sentido general, todos los electores, pero más en República Dominicana, porque somos una sociedad muy politizada, el elector se debate entre votar con el corazón, con la cabeza o con el bolsillo. Sí, es cierto. Ahí estamos. Entonces, hay sectores que van y te votan porque te tiene la grasa, la logística. No, yo estoy aquí. Mira, aquí están estas 50 cédulas. Están la gente ahí. Si tú no me resuelves, no van a votar. Esa gente son gente que votan por el incentivo del picapollo, los 500, la logística. Es verdad. Hay otras personas que te van a votar a Omar Fernández porque te causa la emoción de ir a votar por ese muchacho joven. El caso de la dama. Que quieres una campaña a Omar, que Omar le va a deber por lo menos... ¿Cuántos millones le hice? Como 40 millones de pesos. Lo hizo en campaña gratis. Y tú tienes otros candidatos por lo que tú votas de manera racional. Sí. Entonces, tú combinas una cosa y la otra y eso te da una cultura electoral que hemos ido desarrollando en los últimos años. ¿Tú dirías por quién votaste ahora? Yo no voté. ¿Cómo? ¿Por qué? No, yo no voté. No, oye, ese mal ejemplo. Es verdad, un mal ejemplo. No, tú, que estuviste en los debates. Yo tenía que una viste. Situación de salud con mis padres. Sobre todo con mi mamá. Entonces, tú sabes, yo estaba. Me pasé ese día. Ella no fue a votar. Hablamos de que íbamos a votar, pero no fuimos. Tú sabes que el doctor Julito Jacín, que estuvo aquí, dijo: ha esgrimido una tesis que a mí me parece interesante. Pero si hubiese votado por Abinader. Y en la alcaldía por Carolina y en la senaduría por Omar. Está bien, lo repartimos. ¿Y como diputado por la 1? Como diputado en la 1, hubiese votado por Yuri Rodríguez. Ah, muy excelente muchacho. O por Claudia Rita. ¿Y por Celine no? No, tú sabes, por Celine me hubiese hecho un lío. Yo creo que lo mejor que me pasó fue porque yo hubiese tenido o Chanel Rosa o tenía, espérate, yo tenía ahí también a mi querido Charlie, que salió Charlie, pero en el PRM ahí, yo lamento mucho. No, espérate, Francisco Guillén en la Fuerza del Pueblo. O sea, tú admites que tú no hubiese votado entonces por Abel Martínez. Yo no hubiese votado por Abel, ¿no? ¿Y por qué? Me parece que hizo una campaña muy pobre. Y no me satisfizo, no conquistó mi voto. No, siendo, ojo, cuando salieron los tres, yo me identifiqué con Abel. ¿Mentira? No por, sí. ¿Es verdad? Sí. Yo entendía que la mejor opción para la candidatura presidencial del PLD debió haber sido la señora Margarita. Yo también. Ok, sí. Yo creo eso. ¿Tú sabes la mutual que yo la mutual que yo creo que le hubiese ido mejor al PLD en esta elección? Aunque no era un papal. Margarita Domínguez Brito. Yo visualizaba esa mutual. Sí, es verdad. Sí. Ellos no iban paparte de ninguna manera. Pero hubiesen hecho pero un por mejor lo menos papel. El papelazo porque, hubiese sido menos contundente. No, porque mira lo que pasó con distinto. Abel. Abel despertó más simpatías y proyectó una mejor imagen como precandidato compitiendo a lo interno frente a doña Margarita y a Domínguez Brito. Sí, es que cierto. Después que ganó la candidatura. Dime una cosa, ¿tú crees de verdad que Danilo votó por Abel? Mira, Manolo, yo creo, yo no lo he conversado con él. ¿Cómo? No, espérate. No, porque... Pero porque tú estás viendo lo que él dice. Yo no lo conversé con él. O sea, que tú te juntas con Danilo y habla y conversa. Como que sí. ¿Cada qué tiempo tú te juntas con él? No, o sea, ¿cómo te digo? No es un asunto de que despachamos todos los días, pero intercambiamos impresiones, hablamos por ti. Sí, yo me sí. Mira, la palabra amigo yo la respeto mucho y no se la digo a todo el mundo. Cuando tú ves que yo te presento a una persona, pero yo me siento honrado de compartir amistad con el expresidente Danilo Medina. O sea, ¿y tú le crees, por ejemplo, cuando él te habla? Totalmente. ¿En serio? No lo, a él no lo he engañado. No, porque tú no ibas a... Tú no aspirabas a hacer algo allá. No, lo que pasa es que yo para el expresidente Danilo Medina tengo agradecimiento, tengo reconocimiento. Yo, como lo he tenido... Mira, yo siempre he tenido una máxima en mi vida. Yo comparto con Manolo, trabajo con Manolo, tengo una situación con Manolo. Si mañana por H o por R yo no comparto como yo compartía antes con Manolo, yo nunca tú vas a escuchar de mí. O sea, yo manejo muy buena relación con todos mis colegas, tanto en los medios de comunicación como en la política. Porque trato, eso me lo enseñó mi papá desde que yo era muy niño, en política y en la vida,
el peor adversario de hoy puede ser tu mejor amigo de mañana. Sí. Y tu caso mejor viene. Amigo, eso es. Caso hubiere que lo hizo. Ah, bueno, sí, caso cuando tú lo entrevistaste aquí sí, con Moreno, el tema. Sí, no, no, pero yo te menciono han demostrado uno, que yo son te menciono uno líderes del transfugismo. No habías, sí, yo claro. Te menciono uno de cuando tú no habías nacido. ¿Quién? ¿Quién? Y que Manolo era chiquito. ¿Quién? Que para mí es el non plus ultra de ese ejemplo. Ah, pero política yo me lo local. Sé. Ángel don Elías, no. Don ¿y Ángel Elías, Locual? Don Elías Wessing y Wessing. Ah, sí, un león en todos los gobiernos. No, no, no. El viejo. El papá. No. Sí, sí, sí. Oye bien. Es una historia negra. Sí, no, no, pero es bueno que el país conozca esto, acuérdate sobre todo que los más jóvenes. Uh-huh. Año 1963. Wow. Coronel Elías Wessing y Wessing, director uh-huh. del CEFA, Cuerpo de Enseñanza de las Fuerzas, Cuerpo Especializado de Enseñanza de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Era un poder. Sí. Bosch, presidente de la República, con pocos meses ajá, de ejercicio. Ajá, Víctor Elvis Viñas Román, secretario de Estado de la Fuerza Armada. Ajá. El mayor general Atila Luna, jefe de la Fuerza Aérea. Wessing en San Isidro, con su cuerpo de enseñanza de la Fuerza Armada. Tenía un gran liderazgo en las ajá. tropas militares. Sí. Bosch pide destituir a Wessing. Sí. Víctor Elvis Viñas Román dice que no puede destituir. Bosch dice, pues si yo no puedo destituir a un coronel, entonces yo renuncio. Y le dan el golpe de estado a Juan Bosch. Entre otras razones, pero sí. Ok. Desde ahí la historia le reserva una etiqueta de golpista o de uh-huh. ser un ente. Sí, sí. Ok, viene el golpe como de estado tal, de Juan Bosch. Sí, bien, tal. Viene la guerra golpista. De abril, el 65, el bombardeo uh-huh. en el puente. Sí, bombardea la división, a la población bombardea, civil, desarmada. Okay. El único dominicano sí. que ha sido portada. No, es parte de la historia que bueno que los muchachos sí, sepan. Sí, sí, bombardeó, ese Wessing bombardeó a la población así. Civil desarmada. Ese sí, Wessing. De los malditos es, héroes que tenemos en este país. Adelante. Es el único dominicano que ha sido uh-huh. portada de la revista Time. Coronel, en ese momento Coronel Wessing. Año 1966, Balaguer llega al país, es candidato, gana la presidencia uh-huh. y gobierna. Wessing se mantiene activo, pero Balaguer no le da mayores posiciones uh-huh. de mando, pero el hombre está ahí y uh-huh. hace ruido. Uh-huh. Salvador Lluveres Montás Chinino, jefe de la Fuerza Aérea. Se descubre un complot de Wessing para derrocar a Balaguer en el 73. Uh-huh. Balaguer convoca a Radio Televisión Dominicana y presenta ante la nación en una cadena de radio y televisión nacional. ¡Lo sé todo! Mentira. Y lo presenta, sí. oye Anabel, y lo uh-huh. presenta ahí. Hemos descubierto un complot que visitando cuarteles y hablando con alistados y con oficiales para derrocar mi gobierno. Uh-huh. Este conspira, le llamó textualmente. Nunca se ha visto a Balaguer en la historia con una actitud tan airado, sí, tan soberbio, sí. tan. Sí, mírelo ahí. Que no era valiente. Le llamó conspirador impenitente. Sí. Los micrófonos están ahí. Hable, diga lo que usted tenga que decir. Wessing no dijo ni media palabra. Ah, porque palabra. Él lo llamó, pero no le dijo para lo que era. No, no, pero lo desarmó y lo metió preso ahí mismo. Y lo cogieron y lo extraditaron. Sí. ¿Cómo se llama? Lo exiliaron. Lo exiliaron. Un exiliado uh-huh. político. Lo sacaron del país. Uh-huh. Te cuento, mi querida Anabel, que el entonces coronel MacGregor, Inver MacGregor, Mario Inver MacGregor, que después fue secretario de la Fuerza Armada en el gobierno de Guzmán, era subjefe de la Fuerza Aérea, Balaguer lo increpó. Le dijo, conforme la información que nos dio el coronel Inver MacGregor, diga coronel. Y él dijo, no señor, yo no he dicho eso. ¿Ay? Se le paró en dos patas. Le dijo hablador. Le dijo hablador a Balaguer. Sí, y entonces Balaguer, cuando vio que Inver MacGregor se le plantó, le dijo, eso no fue lo que me dijeron, pero siguió, no entró en... Okay. Bueno, pasó eso. Wessing sale del país, lo deportan. Esa es la palabra que andaba buscando, deportado. Sí. Lo deportaron, sale del país. 1973. Para las elecciones del 74, Peña Gómez conforma, Bosch se va del PRD uh-huh. y se divide, forma uh-huh. el PLD. Entonces el PRD lleva como candidato a don Antonio. Y Peña Gómez conforma el acuerdo de Santiago. De Santiago, sí. Pregúntame, ¡lo sé todo! Pregúntame quién fue el candidato vicepresidencial en las elecciones del 74, que posteriormente terminaron retirando si no fueron, pero quién fue el candidato vicepresidencial de Antonio Guzmán, del PRD y del Acuerdo de Santiago. Wessing. Wessing y Wessing. Estando fuera del país deportado, ¿eh? Ok. Eso es en el 74. 74. 12 años después. Fue el mismo Wessing que había derrocado el gobierno de Juan Bosch. De Juan Bosch, que era del PRD. Así es. Porque esa es la clase política que no hemos chupado. Por eso es que. Y otra cosa. Esa es la clase política que este país se ha chupado. Y otra cosa, Manolo. El mismo guión con sí. diferentes actores. Exacto. Anabel, uh-huh. 12 años después, para las elecciones del 86,
Wessing regresa al país, Antonio Guzmán abre las puertas, vienen los exiliados y los deportados. Bien, ok. Funda un partido. Partido Quisqueyano Demócrata. No, Partido Quisqueyano Dominicano. Después le cambian el nombre a Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Okay, pero el partido amarillo con la mate plátano. Sí. Ok, funda su partido. Año 1986. ¿Aliado a quién va el PQD, el Partido Quisqueyano Dominicano? De Wessing y Wessing. ¿Apoyando a quién? A Joaquín Balaguer del Partido Reformista o a Jacobo Magluta del PRD? No, a Balaguer. Y con toda la división del PRD entre Jacobo Magluta y Peña Gómez, Jacobo Magluta sacó más, el PRD y Jacobo Magluta sacaron más votos que Balaguer y que el Partido Reformista en las elecciones del 86. Pregúntame por qué ganó Balaguer las elecciones del 86. ¿Por qué? Por los votos que le sumó el Partido Quisqueyano Dominicano de Elías Wessing y Wessing. Al que él mandó a trancar. No, al que él desconsideró ante la Cámara de todo el país. Y que había sido aliado del PRD, que después se pasa al Partido Reformista. Ahora, también te voy a dar otra cara de la moneda. Política dominicana. Me contó. Vergonzoso y rastrera. Me contó don Fello Suberbí que Wessing lo llama. Wessing. Don Fello Suberbí en el 86 era candidato a alcalde de la capital. Sí, sí. Él hizo como hizo una fuente, él. En el malecón, con la Máximo él Gómez. Fue varias veces alcalde, sí, sí, fue del 86 al 90, cierto. Y del 94 al 98. Y del 90 al 94 fue diputado por Barahona. Y no solamente hizo la fuente multicolor del malecón con Máximo Gómez, sino que el elevado de la 27, aunque lo terminó Leonel Fernández como presidente en 96-2000, quien puso las bases y diseñó y estableció ese modelo fue él siendo síndico, es justo decirlo, porque Corporán gobernó la ciudad 90-94. Bueno, cuando Fello es candidato a síndico en el 86, me cuenta que Wessing lo llama y le dice: quiero apoyar a Jacobo. Exacto, sí. Y Fello convoca un desayuno a Jacobo en casa de Fello para juntar a Jacobo con Wessing. Sí. Y Jacobo no fue. Sí. ¿Qué? Jacobo tenía por costumbre trabajar hasta tarde y se levantaba tarde. Okay. Y entonces dejó esperando a Wessing en el desayuno. En esa época no había WhatsApp, no había celulares, no hubo comunicación. Wessing se ofendió, se sintió desconsiderado por Jacobo y fue a apoyar a Balaguer. Sin embargo, apoyó a Fello como síndico, mas no apoyó a Doña Cela como senadora. Por eso en el 86 Doña Cela, que era primera dama, candidata a senadora, perdió porque le faltaron los votos del PQD. Sin embargo, Fello sí ganó la alcaldía y Wessing apoyó a Fello como síndico del PRD y a don Jacinto como senador del Partido Reformista. Ciertamente. Esa es la historia. El peor adversario de hoy es tu mejor amigo de mañana y viceversa. Sí. Entonces, por eso es bueno tú siempre mantener el respeto en y la cordialidad. En política no hay vergüenza. Y en la vida. No tienen vergüenza ni escrúpulos. Pero eso es bueno, que la gente sepa ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo creo que las redes sociales han ayudado bastante. Perdóname. Después lo hizo secretario de la Fuerza Armada. Entonces, Balaguer gana en el 86. ¿Quién lo hizo secretario? Balaguer, espérate. Oye bien. No, pero espérate. Pero oye, ¿en qué contexto? Oye, ¿en qué contexto? ¿Al traidor? El único. No, espérate, porque fue un mensaje que le mandó a Bosch. Oye bien. Hey. En el 86, la competencia de Balaguer era con el PRD. De cara al 90, el PRD le pasó más o menos lo que le está pasando al PLD ahora. Se dividió. Peña por un lado, Jacobo por el PRI. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Él nombra a Wessing como secretario de Interior y Policía. Y a su hijo como secretario de Deportes, el que hoy es diputado, el Wessing Chávez. Entonces, ¿qué pasa? El secretario de la Fuerza Armada era el general Inver Barreras. Entonces, de cara a las elecciones del 90, el que se proyectaba para competir con Balaguer era Juan Bosch. Y la polarización fue Juan Bosch PLD, Balaguer Partido Reformista. ¿Tú sabes lo que hizo Balaguer? Con Wessing vestido de civil, siendo secretario de Interior y Policía, lo nombró secretario de Estado de la Fuerza Armada, como una manera de decirle a Juan Bosch: mira quién es que tengo al frente de la Fuerza Armada ahora. Es que tú sabes que Bosch y Wessing, por la situación aquella. Sí. Entonces, él se juramentó como secretario de la Fuerza Armada con un traje de civil, porque no le dio tiempo a buscarse un traje. Aquí se relajaron con las instituciones. Incluso es bueno que la gente sepa que en un enfrentamiento, creo que fue en el 94, que se tomó como campaña el racismo contra Peña Gómez, dispuso Joaquín Balaguer el himno nacional al mediodía. Yo te voy a decir algo de eso. A tu hora. Oye, Manolo. El himno nacional. Oye, Manolo.
Yo, sí, como una manera de que el patriotismo, porque sí, estamos, pero, se usó el himno nacional como un jingle del Partido Reformista. Pero déjame decirte algo. Era un jingle. Ok, déjame decirte algo. Yo... ¡Lo sé todo! Yo... ¿Y eso que tú tienes 32? Yo acepto... La historia contemporánea, claro, me la sé. Yo acepto y reconozco que el himno nacional todos los días a las 12 del mediodía... Sí. Se interpretó y se utilizó con esos fines, sí, con una herramienta de campaña por esas elecciones. Pero eso no significa que Balaguer no fue un gran nacionalista, defensor de los intereses de la patria. Porque si tú analizas con objetividad, con la misma objetividad con la que yo reconozco que sí se utilizó en contra de Peña en el 94, tú también con objetividad tienes que reconocer que Balaguer en el 24, Balaguer se estrena y presenta credenciales ante la vida pública escribiendo el manifiesto del 24 con Estrella Ureña en contra de la invasión de los norteamericanos cuando salen las tropas en el 24. Sí. Y Balaguer siempre fue un nacionalista capa y espada. ¿Tú te quieres fajar? ¿Van a fajarse? El mismo Balaguer que escribió y también pronunció el panegírico de Trujillo, elogiándolo, llenándolo de loas a Trujillo, que fue también Balaguer un presidente títere, como se llamaba, muñequito de papel, Joaquín Balaguer, asesino en el poder, que esa era la consigna que se decía. Sin embargo, el que le acusó... Y fue presidente en plena dictadura de Trujillo, aparte de que fue siempre un incondicional de Trujillo y de toda la dictadura como tal. Continúa. Y el que le acusó o el que le fabricó el mote de Balaguer, muñequito de papel, sí, don Ramón Lorenzo Perelló, sí, terminó siendo el secretario personal y asistente de Balaguer, que todos los días era la primera persona con la que Balaguer despachaba, sí, porque era quien le leía los periódicos a Balaguer y desarrolló una amistad muy profunda con el presidente Balaguer y tuvo el privilegio de conocerle y de ser... de ser testigo de la relación de ellos, pero además que me contó muchas cosas que hoy comparto. Yo te lo creo. ¿Tú sabes por qué yo te creo que eso se diera? Porque la clase política dominicana es tan especial, tan corrompida, que a la clase política dominicana tú le das la mano y te la tienes que lavar con cloro porque se te mancha. Pero Manolo, te confieso algo que me enseñó mi hijo Edwin, tu amigo, con 23 años y 24 años. Mi sobrino. Oye una cosa. Siempre me pide la bendición. Te voy a contar algo que aprendí de Edwin. Ajá. Cuando Edwin tenía 18 años para las elecciones del 20, Miguel Vargas habla con él sin estar yo ahí. Y ellos hablan entre ellos. Sí. Y le dice, tú deberías ser candidato a regidor. ¿Cómo? Miguel Vargas, un enemigo. No. ¿Eh? Tú sabes que don Miguel. ¿Volvieron a ser amigos ustedes? Nunca hemos dejado de serlo, Manolo. Lo que pero pasa, ve acá, ustedes, no. Ustedes terminan enemigos, acuérdate. No terminaron lindo. Lo que pasa es que no hay terminaron bien. No, Manolo, lo que pasa es que hay discrepancias políticas. Brincaste mucho también, Víctor. Uno porque te quiere y todo, pero también te pasaste. Reformista, fue el PRD. Pero se alió con el PLD, con Danilo. Wow, es verdad, tú has dado tu brinco. Claro que sí. Okay, nada más te falta. Y tú pegas en el PRM. Pero mira, Manolo. Tú eres un popi. Tú parecerías un popi. Pero a mucha honra, Manolo. Pero a mucha honra. Porque la experiencia que he acumulado y que he adquirido. Tú sabes que papá me enseñó una frase que decía. Ajá. Si pudiera echar el tiempo atrás. Sí. Y volver a ser más joven con la experiencia que tengo hoy, no hubiese cometido los errores que cometí ayer. Claro. Pero si no hubiese cometido esos errores, no tuviera la experiencia que tengo hoy. Sí, pero hay experiencias que se pueden tener positivas y aprender a tiempo. Yo sé. Hay una canción que a mí me gusta que dice una expresión. Dice, wow, cómo me gustaría. Él lo dice sobre una mujer. Y yo pienso que eso se puede aplicar a la política. Él dice, cómo me gustaría volver a aquel día donde fui a la cita a conocerte para no ir. Está buena esa. Ahora, ahora que menciono, espérate. Ahora wow, que, mira, Dios. Espérate. ¿Cómo me hubiese gustado nacer en Londres? ¿De quién esa canción? No recuerdo el nombre, pero está. Pero suena dime mucho. Que era un reggaetonero para yo morir. No, es una canción. No, creo que Carin León, creo. Oye, no recuerdo bien el como diría. Los oyentes saben. Como diría mi maestro, don adelante. Álvaro Arbelo, hijo. Me provocaste. Adelante. Ay, mamá. ¿Conoces al Balaguer poeta?
Pero claro, claro. Y no le reconoces. Considerado uno de los poetas más fríos que hay. Yeah. Sin embargo, yo te voy a... Frío como poeta. Sin embargo, yo te voy a traer... Hemos leído algunos de los poemas. Pero yo te voy a traer algo. Cuando tú escuchas lo que después se convirtió en canción, en una canción criolla, creo que se llama Lucía, ¿no? Lucía. En la descripción que este hombre hace de esa mujer, lo que es miedo. Ok. Tan lánguida, tan leve y tan sublime. Ok, Manolo. Pero una cosa, pero un esqueleto. Que él, okay. Él describe un esqueleto de mujer que se le ven hasta las venas. Una cosa, tú dices, no, pues es una mujer que él está describiendo. Tú me permites. Él está describiendo la muerte feminizada. Estás trayendo. La muerte feminizada. Estás trayendo. Apenas arranca, señores, este lo pleito. Sé todo. Estás trayendo una composición del poeta Balaguer. Exacto. Permíteme yo traer otra. Adelante. Y se la voy a dedicar a mi querida Anabel. Qué adelante, lindo, ¿no? Adelante. El presidente Balaguer era ciego, quedó ajá, ciego. Ajá, él no fue glaucoma. El ciego de nacer por glaucoma, uh-huh, en el sí. 76-77. ¿Por ahí fue que arrancó? Ahí fue que él quedó ciego, porque él veía. Sí, pero tú sabes que eso fue un descuido de él y también. Sí, claro. Y que él era brujero. No, lo que pasa es que en esa época, Anabel. Lo voy a dejar también. Lo que pasa es que en esa época no había, primero, ni las facilidades que hay hoy en la ciencia y en la medicina. Pero él se fue por Barraquera. Él se fue de Barraquera a Barcelona. Y después se fue a Boston. Pero ahí se le complicó más la cosa. Estamos oftalmólogo aquí. Sí, el doctor Valle. Sí, pero oye, tremendo. Tremendo el doctor Valle. Lo entrevistamos aquí, una eminencia. Tremendo el doctor Valle. Sí. Que fue de los pioneros en traer tecnología de punta en materia oftalmológica. Sí, él me trató a papá. Mira, después Arnaldo también abrió su consultorio y también se desarrolló graduado de Barraquer también en Barcelona. Uh-huh. ¿Qué pasa? Él queda ciego. Entonces, en el 87, 88, él publica una obra de poemas que se llama La venda transparente. Sí. El título establece que es una venda, pero es transparente, porque a pesar de su ceguera, él ve. Claro. Sí. Ok. Y entonces, así como Manolo te trajo Lucía, yo te traigo esta. Balaguer decía, la historia, el libro, habla de cómo un ciego ve la vida, ve el mundo. Entonces él decía, cuando una persona amiga viene a mi encuentro en la calle, sé el nombre por un detalle, aunque nadie me lo diga. Por el timbre de la voz, deduzco dónde nos vimos, quién nos presentó a los dos, aún más, dónde nos conocimos. Pasan cientos de mujeres muchas veces por mi vía, y aquella que más quería, tal vez le dije, ¿quién eres? Pero hay una a quien no olvido, a quien mi vida le daría, pero a quien nada le pido, porque sé que nunca será mía. El día. Eso lo escribió Joaquín Balaguer. Cierto. ¿Y quién era esa? No sé. Ay. Él no tenía como muy... Eso es verdad, que él no tuvo de qué hijo, que dicen que sí, que él tuvo hijo. Espérate. La historia dice. Pero lo dejó bastardo a todos. Eso es. Entonces, ¿él tuvo o no tuvo hijo? Sí, él tuvo sus hijos. Sí, pero lo dejó bastardo. Sin reconocimiento de sus propios hijos. Ahí no me pida que lo defienda. Óyeme, el tipo de ser humano sin reconocimiento de sus propios hijos. Dentro de la mitología. Te voy a decir algo que me dijo una persona. Pero bueno, que tú recuerdes también el último artículo de Orlando Martínez. El día. Por el cual perdió la vida. Donde él le pedía a Balaguer. Si usted entiende que la corrupción se detiene en la puerta de su despacho, aquí en este programa. Si usted entiende que no tiene control, y si usted entiende que la corrupción ha arropado, ¿por qué usted no coge a todo su gabinete completo y se larga del país? Y eso le costó la vida a Orlando Martínez, una lumbrera del periodismo dominicano, uno de los mejores jóvenes, más ilustres, más preparado y más entregado a la libertad comunicacional de la República Dominicana y del país completo. Su columna Microscopio. Microscopio. ¿Tú sabes quién por ahí era? Andan por ahí andan, bueno, que lo busquen. A mí, aparte de que obviamente también, lamentablemente fue en el gobierno de Balaguer que desaparecieron a Narcisazo. No se te olvide. No se te olvide. Y es bueno también que el que lo desapareció. Lo sepa por aquí, por Politiqueando. ¿Tú sabes quién era el mejor amigo de Orlando Martínez? Uh-huh. El entonces canciller de la República. Don Víctor Adriano Gómez. Es y el cierto. Arma con la que Adriano, con la que Orlando murió en su mano, uh-huh. fue un arma que él le pidió a papá y que papá se cierto, la, cierto. Se la no. Y está consignado en la historia. Y además como era lo amigo que era cómo lo defendió. Y papá me contaba uh-huh. la difícil situación que era para él, porque Orlando escribía un artículo acabando con Balaguer y otro artículo elogiando a papá con la candidatura a la OEA o en la Cancillería o cualquier cosa. Entonces, en esa época era, porque ahora Manolo puede ser adversario de Juan y amigo de Pedro, pero en esa época eso no se permitía. Pero yo creo, Manolo, que algo que el país
valora y atesora mucho es que gracias a Balaguer tuvimos una transición. Si bien es cierto que no podemos negar que fue traumática por los crímenes, la violencia, las confrontaciones, la Guerra Fría, los bloques soviéticos, Estados Unidos, después la división del comunismo con China, Cuba, Vietnam, pero esa impronta de Balaguer, sobre todo en los 10 años, porque el Balaguer de los 10 años brindó una mejor oportunidad de transformación a la sociedad que el Balaguer de los 12. Sí, otros países. No está mal recordarle también a la gente que historiadores muy avezados dicen: wow, qué diferencia hubiese tenido la República Dominicana si esos 22 años que nos gobernó Balaguer no lo hubiese gobernado Juan Bosch. No hay forma de nosotros. Qué grande fuera República Dominicana. Qué grande fuera hoy República Dominicana. No hay, Joaquín Balaguer, siendo un intelectual, y le regaló a este país 50 años de atraso en educación. Mira. De los, el peor, uno de los peores sistemas educativos de América Latina es el de la República Dominicana. Gracias a un intelectual que gobernó 20 años este país y que lo atrasó en su sistema educativo. Pero Balaguer murió hace 22 años, Manuel. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es injusto atribuir fallas que nosotros mantenemos todavía al día de hoy o que incluso han empeorado después de 22 años de la muerte. Pero de son base. Recuerda que el crecimiento de Japón vino por la educación. El crecimiento y la transformación de Israel, que es una tierra árida que no producía nada y hoy es la madre de la agricultura por su tecnología, vino de la educación. Con una buena base educativa, un país, un buen sistema educativo de un país avanza y tú lo notas en sus cimientos. Pero yo difiero de ti en algo. Lo sé todo. Difiero de ti en algo. Difiero de ti en algo. Adelante. El peor problema que tenemos los dominicanos, coincido contigo en que es la falta de educación, pero no la falta de educación de las escuelas, sino la falta de educación de la familia, de los hogares. Pero que lo que tenemos. Además de eso, porque recuerda que mi querido Manolo, tiene la referencia educativa que si se hubiese aplicado en este país fuéramos distintos, de la escuela ostosiana, claro, de donde salió don Juan Bosch, que era... que fue un autodidacta, pero gracias a la empírico, escuela autosiana. Empírico, pero que no se aplica en el sistema educativo de la República Dominicana. Déjame ver si salimos de esto. Los tres mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana para ti. De toda la historia. De, bueno. Sí, después de Trujillo. Porque del 90 para acá te lo voy a poner así. Después de Trujillo. Sí, después de Trujillo. Los tres mejores. Los tres mejores después de Trujillo. Diablo, Dios mío. Dale. Joaquín Balaguer. Diablo, Dios mío. Mover de aquí. Ah, tú lo perdiste a Dios. Antonio Guzmán. Sí, se arregló ahí. No, sí. Cuida con el último que me va a dar un ataque al corazón. Tú sabes, lo va a decir el de él. Y Danilo Medina. ¡Ay! Se acabó. Bueno, que te pase. Ya, gracias, Víctor. Ya. Hasta aquí. Ahora, pero pregúntame por qué. No, es que no, 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 no. Okay. Y mira que pensé. Y mira, ¿por qué esos y mira, tres? Y mira que porque pensé. Lo de Antonio está claro. Antonio Guzmán, un hombre de campo, demostró que con voluntad política tú puedes hacer un gobierno que sirva. Sin embargo, la clase política dominicana, con preparación, ha sido una clase política vergonzosa en el poder. Pero dale. Dale, que, explica. Mira, Manolo, lo que pasa. La clase política, amor, dominicana. No, la clase política. Él no dijo nada. No eres yo, somos hermanos. La clase política dominicana. Dale, dale. Yo creo que ha desarrollado, independientemente de sus sombras, independientemente de sus problemas y de sus situaciones que tenemos muchas que resolver, pero la clase política dominicana es una de las mejores clases políticas de América Latina. Y te voy a decir en qué me baso para decirlo. El desarrollo que ha tenido la República Dominicana, sostenido, desarrollo económico, social, político, empresarial. La República Dominicana es un ejemplo ante los demás países de América Latina. Tenemos problemas graves y serios. No te estoy diciendo que estamos perfectos, pero tú comparas lo que está pasando en América Latina con República Dominicana y gracias a Dios
y al esfuerzo y a la dedicación y a los aportes de esos presidentes y de esa clase política, con sus luces y sombras, con sus virtudes y sus condiciones, ha sido muy positivo el balance para nosotros. Tú, entonces, claro, tú excluyes en América Latina, tú excluyes ahí a Chile, excluyes a Costa Rica, ¿no? No los excluyes. Tú no lo puedes comparar. Lo que pasa, nos llevan año luz. No, pero Manolo. Nos llevan año no, luz. Manolo, oye. Manolo, la Chile, la Chile República. Y Costa Rica. Costa Rica. Años luz nos llevan. Manolo. Pero Costa Rica. ¿En qué nos llevan años luz? Dale. En la educación, en la estabilidad y la fortaleza de sus instituciones. Exacto. Pero cuando analizamos la inversión extranjera de República Dominicana versus Costa Rica, cuando analizamos la estabilidad macroeconómica, ¿tú has visto lo que está pasando en Chile ahora con el tema de la seguridad social y los subsidios después que fueron un modelo que tú tienes después, que incluirle la barrigol? No necesariamente. Que para beneficio de un empresariado privado extranjero. No necesariamente, mi querido. Eso no es. Eso no, es ¿qué no, Manolo, es? No, Manolo. Es el logro. No, Manolo. Es el logro. Si aquí se explotara el oro de la República Dominicana y se quedara en la República Dominicana en el portal del Estado, de verdad, un Estado serio y transparente, Manolo, tuviéramos más lejos. ¿Y dónde tú dejas pero la inversión? Más lejos. ¿Y dónde tú dejas la inversión extranjera que hay aquí en materia de turismo? No. ¿Dónde tú dejas la inversión extranjera que hay aquí en materia de telecomunicaciones? Valiosa. ¿Dónde tú dejas la inversión extranjera que hay aquí en materia de banca y de financiamiento y de fondos de inversión? Sí. ¿Dónde tú dejas la inversión extranjera que hay aquí? Pero estamos hablando de la clase política, no de la clase empresarial. Pero esa clase política. De la clase política. Pero esa clase política de República Dominicana, toda, de todos los partidos y de todos los presidentes, Balaguer, Antonio Guzmán, Jacobo Magluta, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader, todos han hecho importantes aportes para que la República Dominicana goce hoy de la estabilidad que goza. Incluyeme grandes contratos onerosos que lesiona la economía dominicana. Incluyelo ahí también. Pero no. Incluyelo en ese grupo. Más que los contratos onerosos. Incluye ese contrato oneroso. No, incluye esos sobornos que se han quedado en bolsillo de muchos lobistas dominicanos. Incluye eso ahí también. Lo incluyo, pero antes. Lo incluyo, pero antes de identificar ese punto como principal contrapeso a lo que acabo de decir, yo incluiría el alto endeudamiento externo. También. Porque creo que es más grave. Pero el balance ha sido positivo. Nosotros somos una nación que se ha desarrollado, que ha mantenido estabilidad económica, social, política. Nosotros llevamos, ¿tú sabes cuántos procesos electorales llevamos nosotros del 66 a la fecha? Van 22. Sí, pero hay que reconocer que a nosotros ¿tú sabes nos cuántas transiciones? ¿Tú sabes cuántas transiciones políticas nos metió la mano a nosotros? Oye, nosotros no hemos ¿por tenido? ¿Qué este país le han sacado para que se caiga y se ha mantenido de pie? Sí. Y la riqueza y naturaleza que este país tiene. Colombia, un país bendecido por Dios. Colombia. Es que a nosotros nos ha salvado que Dios dominicano. Mira. Porque con las administraciones que hemos tenido en este país. Pero, para que se fuera de boca. Pero tío. Tú puedes. Y se ha mantenido gracias a Dios. Pero tú ves al presidente Abinader. Palo y palo. Tú ves y este país de pie. Gracias a papá Dios. Tú ves al presidente Abinader. ¿Tú sabes cuál es la principal preocupación que yo como dominicano siento en estos momentos? A ver. La reforma fiscal. ¿Tú sabes por qué? Más que la constitucional. Porque la reforma constitucional, las aristas, las motivaciones son de carácter eminentemente político, no social, no económico, eminentemente político. Pero la reforma fiscal que viene ahí, ya el presidente la anunció en la semanal del lunes de hace una o dos semanas, también trae como efectos una serie de decisiones que van a traer situaciones que aquí vamos a tener que apretarnos los pantalones. Porque aquí se ha postergado una reforma que hace más de 30 años debimos haber tenido. Entonces, como le ponemos parche tras parche tras parche tras parche, llegó el momento de que no se puede postergar más una reforma verdaderamente integral. Entonces, cuando empiecen a hablar de la eliminación de subsidios, cuando empiecen a hablar de la eliminación de exenciones, cuando empiecen a hablar de incremento de tasas impositivas, cuando empiecen a hablar de situaciones con préstamos y con temas que nosotros manejamos, como el del tema eléctrico, por ejemplo, donde nosotros cogemos todos los años 1.600 millones de dólares para botarlos a la basura. 1.600 millones de dólares, Manolo. Eso es que lo cogemos y lo botamos a la basura porque no se devuelve un centavo de eso en nada positivo para el país. Porque eso es nada más para los que se roban la luz, para los que pierden la transmisión, para los que no la pagan, para los que... ¿Tú entiendes? Okay. Entonces, ese es el principal reto que tiene el presidente Abinader. Con un agravante. No hay oposición.
No hay contrapeso. Entonces, coincidimos en algo. Entonces el presidente Abinader va a tener ahora que bypassear. Y ahora va a haber menos oposición. Mira, el presidente Abinader va a tener ahora que bypassear a los partidos políticos y a la clase política para lograr un consenso de manera directa con los diferentes sectores, tanto para la reforma a la Constitución como para la reforma fiscal. Y cuando venga ese borrador de reforma fiscal, esos sectores tienen que... Porque él, la legalidad él la tiene con la mayoría absoluta que tiene en el Congreso, pero no es legalidad, es legitimidad lo que más necesita el presidente en este próximo gobierno. Entonces esos sectores van a tener que aprobar y consensuar con él esas decisiones, a sabienda esos propios sectores de que no van a caer en la quiebra, de que ellos van a tener capacidad de respuesta, con capacidad de pago para hacer el sacrificio que a ellos le corresponde. Claro. Pero el presidente tiene también que decirle cuál es el sacrificio que va a hacer el gobierno con respecto a lo que es el control del gasto y a la reforma del gasto. Esa es la gran interrogante. ¿Tú viste cómo empezó Celso Marrancini con las sedes? Sí. Tú sabes que ya la nómina de Desur ha sido reducida en lo que va de la nueva gestión de José Luis Actis, que sustituyó a Milton Morrison, en más de un 20% en menos de 40 días. Cierto. Pero esa gente está para la calle ahora. Lamentablemente. Entonces, hay un elemento que la economía lo presenta desde un punto de vista y lo social desde otro. Cierto. Entonces también tú tienes que saber que la República Dominicana ha tenido, independientemente de los problemas o de las situaciones que tú señalas, buenos resultados en el ejercicio de los gobiernos de los últimos 50 años. No importa partido, no importa presidente, y por eso estamos en el sitial en que estamos. Gracias, Víctor, mi hermano. Ha sido una muy interesante discusión. No, porque se quiso meter mucho para la historia de Balaguer, su antibalaguerismo, no lo deja dormir. No, pero que tuvo un... O sea, hoy ha sido un día Balaguer en este programa. Porque hemos tenido unos invitados. El primero, nada más le faltó volarle arriba. Ahora. Gracias, Víctor. Ahora, yo te voy a lanzar un reto aquí. Adelante, dale, dame el reto. Dímelo. Analicemos cuando tú quieras. Exacto. Y tú puedes hacer el temario. Ay, te tengo aquí, te voy a traer. Dale. Tú puedes hacer el temario. Tú era. Analicemos si Balaguer, y yo voy más lejos, hasta la propia dictadura de Trujillo. Sí. Tuvo aspectos que sentaron bases para el desarrollo de ciertas áreas. Porque yo no te digo que todo fue positivo, pero tampoco podemos señalar que todo fue negativo. Papá me enseñó algo que yo nunca olvido. Nada en la vida es tan positivo que no tenga algo de negativo, ni nada es tan negativo que no tenga algo de positivo. Por ejemplo, Trujillo. Trujillo fue un asesino, fue un sátrapa, fue un dictador, todo lo que tú quieres, y es verdad todo lo malo que hizo. Pero ¿tú sabes quién fundó el Banco Central en la República Dominicana? ¿Tú sabes quién fundó el peso dominicano? ¿Tú sabes quién pagó la deuda externa? ¿Tú sabes quién nacionalizó, aunque fuera para beneficio propio por la familia Trujillo y fueran los administradores designados por él, pero las empresas de Corde del Estado Dominicano? ¿Tú sabes quién quién fundó el Banco de Reservas? O sea, hubo aspectos. Entonces, hay aspectos que, aunque haya sido negativo en su mayoría, tuvo sus aciertos. Ciertamente. Gracias, mi hermano Víctor. No, que vamos a durar 7 programas. Hasta aquí, Politiqueando RD.